encontrarnos por estos caminos de la educación, de la lucha en defensa de la educación pública, de otro mundo posible. Así que para mí parece esto como un acto administrativo que estamos haciendo en el marco de un curso formal, pero que en realidad tiene mucho de motivo y tiene que ver con estas historias, ¿no? que vamos entretejiendo. Así que estos caminos es un placer y a la vez una emoción, y me genera mucho nerviosismo a la vez de estar con estos compañeros y compañeras que son y siguen siendo maestros de la vida, ¿no? Así que yo más que nada estoy acá para presentarlos y agradecerles especialmente que hayan puesto a disposición todo su laburo, el laburo que vienen haciendo durante todo este tiempo, y que lo hayan puesto y que lo sigan poniendo a disposición de las organizaciones que tanto queremos y que tanto necesitamos en estos tiempos, ¿no? Porque, bueno, son tiempos para dar batalla. El mundo ya no será el mismo después de la pandemia, pero para que no sea el mismo vamos a tener que dar una fuerte batalla, porque los poderes hegemónicos van a tratar de que esa nueva normalidad de la que tanto hablan siga siendo en favor de los sectores que concentran la riqueza, el poder y la dominación. Así que va a ser una batalla. Yo a mí me generó pensar mucho el título, ¿no?, que nos convoca hoy, de la educación ambiental en un contexto de crisis civilizatoria. Entonces, creo que tenemos que pensar a eso invitaba el curso, de qué civilización estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es la civilización que está en crisis? ¿Y qué lugar tiene lo que la supuesta civilización le da a la barbarie? ¿Cuál es la barbarie y cuál es la civilización? Así que en ese contexto en el que nosotros como CETERA, en convenio con el INFOD, con el Estado, ¿no?, cuando decimos el INFOD decimos el Estado, porque nuestra lucha para tener estas propuestas de formación pública, de otro mundo posible, no para darlas en cualquier lugar. Así que para mí tiene el sentido, parece esto como un acto no solo la propuesta de formación en sí, haciendo la temática, sino que también formal, desarrollada, desplegada, puesta de posición en la plataforma del Estado, con estas historias, como una propuesta gratuita de formación permanente y en ejercicio para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que tiene que ver con toda esa propuesta. Nosotros hoy estamos desarrollando esta charla en el marco del curso que han coordinado Graciela, Carlos y muchos compañeros también que han aportado en la construcción, los tutores, los coordinadores, los mismos docentes, militantes de esta idea de educación ambiental que venimos construyendo desde hace tanto tiempo, y que tiene que ver con un curso, una propuesta que se da en un marco de otras tantas propuestas que desde CETERA estamos desarrollando, y no sobre cualquier temática. Fíjense, sobre esta temática de la educación ambiental, otro curso que también está culminando sobre pedagogías latinoamericanas, y el otro curso, el tercer curso que hicimos con estas características, el curso sobre trabajo docente frente a los nuevos formatos escolares. Estamos intentando repensar, fíjense, ¿no?, educación ambiental, pensamiento latinoamericano, nuevas formas del trabajo docente en estos contextos, y también en un marco en el que pretendemos combatir la mercantilización y la privatización del conocimiento, poniendo este tipo de cursos a disposición de ustedes, los docentes, de la docencia, para dar este debate. Por eso es tan valioso para nosotros que hayan aceptado el desafío de sumarse a esta propuesta, de escribir, de debatir, de estar en los foros, de presentar los trabajos, de responder, de repreguntar. A todo eso es que los estamos invitando. Y contarles también que estamos discutiendo con el gobierno ampliar esta propuesta para el año que viene en el marco de nuestra paritaria nacional docente, para que estos cursos se vuelvan a repetir. Estos tiempos, este año de pandemia, nos generó que al final lo pudimos implementar al finalizar el año, y nosotros queremos ahora, con la experiencia y el aprendizaje vivido, ya con esta propuesta caminada, echada a andar, volver a repensarla y a presentarla el año que viene con otras condiciones para más compañeros y compañeras. Estas propuestas con las que trabajamos, hemos llegado a 10.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país que se sumaron a los cursos. Bueno, queremos ampliar, seguir ampliando, seguir debatiendo. Y en ese sentido,
es una batalla que damos. En un tiempo, miren, justo hoy, por esas coincidencias, ¿no? Es el Día de la Militancia, que estamos haciendo esta charla. Y nosotros nos consideramos, hay algunos sectores que, del poder hegemónico de la derecha recalcitrante, conservadora, que nos acusa de militantes como algo negativo, como algo que los docentes no tenemos que ser. Nosotros repudiamos esa idea porque para nosotros es un honor, es un orgullo militar las ideas emancipadoras, militar la idea de la educación ambiental y del pensamiento ambiental latinoamericano, militar el derecho a la educación, el derecho a la vida, la defensa de la escuela pública. Nosotros somos militantes de eso y no lo vemos como algo malo, al contrario, es intrínseco, es algo imposible de sacarse ese sayo. Pobre del docente que no milite la enseñanza, porque en realidad quienes nos acusan con un tono acusador de la militancia también militan sin darse cuenta, sin querer darse cuenta o sin reconocerlo. Militan las ideas de la derecha, de la opresión, militan las ideas del conservadurismo, del neoliberalismo. Diciendo que no son militantes, justamente son militantes de esas otras ideas. Por eso no hay que asustarse de la idea de la militancia. Nosotros militamos porque la educación es un hecho político y no hay ningún problema con eso. Al contrario, lo importante es poder reconocerlo, poder darnos cuenta de ese hecho político. Por eso estos espacios que habilitamos, que recreamos, que resignificamos, para nosotros son un desafío, una posibilidad de seguir avanzando en la idea, esta otra idea de una educación posible que sea un derecho, en realidad, y no un privilegio como el sector de la derecha lo está planteando, lo está mirando. Una educación para pocos, una educación de escuelas pobres para pobres, escuelas ricas para ricos. Esa idea es la que nosotros combatimos desde estas propuestas, que son de educación ambiental, pero justamente yo recuerdo los primeros años, ya en los 90, fines de los 90, cuando desde la CETERA esbozábamos las primeras propuestas de formación en estas temáticas, Carlos nos decía a todos que lo ambiental era una posibilidad para romper con el sistema de dominación capitalista. Era una puerta de entrada para poner en discusión las principales formas de la opresión. Por eso para nosotros lo ambiental no se reduce a una mirada reduccionista de lo ecológico, una mirada reduccionista de la naturaleza o esa escisión entre el hombre y la naturaleza. Lo ambiental para nosotros es una puerta de entrada para discutir los principales modos de dominación que hoy todavía estamos sufriendo, que son el modo de dominación capitalista, el modo de dominación patriarcal, el modo de dominación racista. Solo hay que escuchar las declaraciones de la ministra Acuña para ver cómo ese modo de dominación racista sigue vigente. Entonces, desde lo ambiental nosotros podemos dar fuertemente esa batalla, porque lo ambiental articula la resistencia frente a esas formas de dominación. Y yo le quiero agradecer a Carlos esas primeras ideas que a nosotros nos sirvieron para empezar a caminar y poder instalar en la organización de los trabajadores y las trabajadoras, la organización sindical, esa idea de lo ambiental que tanto hemos venido batallando en aquellos años 90 hasta la actualidad, recreando siempre de distintas formas, formatos, encuentros, seminarios, cursos, publicaciones, reuniones, debates, proyectos de ley, de múltiples maneras, siempre poner la batalla por lo que queremos, por lo que estamos militando, desde esta perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano. Por eso yo no quiero robar más tiempo, simplemente quería agradecerles a estos compañeros entrañables como Carlos Graciela y agradecerles a todos ustedes los que están escuchando, participando de esta propuesta y siempre sumándose a lo que la organización propone. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a esta charla. Yo ahora le voy a pasar la palabra a Graciela para que dé continuidad y que nos va a explicar, y también después a Carlos para escucharlos. A los dos estamos muy
ansioso para escucharlos a ustedes dos, que son los que saben, como yo siempre digo. Bueno, muchas gracias, compañero. Te paso la palabra, Graciela. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Virginia, por el espacio que acabas de habilitar. Bueno, es un verdadero placer, como decía Miguel, esto para nosotros es mucho más que el cierre a través de una videoconferencia, de las actividades de un curso, es un encuentro de amigos y es un encuentro con gente querida. En este momento, Virginia me está soplando por el chat que hay más de 130 personas escuchando de todas partes del país. Y esto es una experiencia muy fuerte, muy singular, porque el hecho de que a través de estas acciones hayamos llegado a compañeras y compañeros que están dispersos desde Ushuaia a La Quiaca, como dice la canción, es muy potente y habla también de lo que ha sido esta construcción, este tejido, este entramado que CETERA viene realizando a través de la educación ambiental. Voy a dejar que este relato de la experiencia inicial de CETERA trabajando desde la perspectiva de la educación ambiental y del pensamiento ambiental latinoamericano, lo haga después con justamente la mirada a través de lo que ha sido la experiencia concreta, lo puede hacer después nuestro maestro, que es Carlos Galano, y que tenemos el placer de que hoy nos acompañe. Pero yo les cuento que la idea primaria de este espacio era ponernos a pensar juntos, ponernos a pensar en plural, con todo lo que eso significa, reconocer la importancia, la significatividad que tiene la palabra del otro, de la otra compañera, compañero que está avanzando con nosotros en la construcción de conocimientos. Hablar desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, evidentemente, ha sido una construcción que hemos venido tejiendo desde CETERA, allá por la década, por el 2002, el 2000 aproximadamente, y ha sido justamente una posibilidad a partir de esta simiente que existe en toda nuestra América Latina, el pensamiento ambiental latinoamericano. Es una práctica que se construye como una mirada crítica y al mismo tiempo emancipadora de las problemáticas ambientales, por eso tiene tanta significatividad. Estamos viviendo tiempos muy complejos, sumamente complejos, muy difíciles. Chomsky recientemente publicaba que una de las situaciones que vivimos, que es la de la gran pandemia o la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus, ha permitido detenernos a pensar en todas estas otras emergencias que nos rodean, la emergencia energética, la amenaza de una guerra nuclear, la emergencia energética generada también por el consumo desaforado de los combustibles fósiles, también una gran depresión económica, una contraofensiva racista de carácter hegemónico, discriminadora, excluyente, que nos han puesto en una situación de mucha complejidad y frente a esto hay diferentes tipos de respuestas. Una es la parálisis y otra es la acción. Y nosotros desde este espacio lo que intentamos promover es que frente a todas estas problemáticas, a todas estas emergencias que encuentran su conexión a través de la educación ambiental y de los conflictos ambientales, seamos capaces de actuar. En este sentido, durante el curso nosotros hemos intentado reformular conceptos, fundamentalmente resignificar desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, algunas cuestiones que ya vienen incomodadas, que no se ponen en discusión. Y en realidad no se trata de un cambio de nombre, se trata de una cuestión mucho más profunda, ¿no? Alguien puede llegar a pensar, bueno, ¿qué sentido tiene que problematicemos la noción de ambiente y no podamos seguir hablando de medio ambiente? Bueno, nosotros creemos desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano que estas son nociones muy caras a las necesidades de repensarnos en la armonía y en el equilibrio de los seres humanos con la naturaleza. Y en ese sentido hemos intentado a través del curso ir instalando estas nociones que tienen que ver con otros modos de interpretar y de trabajar las problemáticas ambientales. Entonces,
dejamos de hablar de medio ambiente y hablamos de ambiente, conceptualizamos el tema de los recursos naturales problematizando esa noción, viendo, trabajando fundamentalmente el concepto de recursos en función de que aparecen como algo a explotar y comenzamos a hablar de bienes comunes naturales, trabajamos sobre la idea de conflicto ambiental para poder considerar la multidimensionalidad de los problemas que nos ocupan y nos preocupan en los contextos donde habitamos. La idea de sustentabilidad. Normalmente los textos que caen en nuestras manos y que son formulados por organismos internacionales siguen hablando de la idea del desarrollo con sostenibilidad. Nosotros, al problematizar esta noción, estamos diciendo mucho más que una palabra. Sustentabilidad implica poder pensar esta proyección de los seres humanos, pero en función del resguardo de todos los seres vivos, de la naturaleza y de lo que hemos construido culturalmente y socialmente. Es decir, es un concepto mucho más amplio, porque además debemos hablar de una ética para la sustentabilidad. También hemos hablado a lo largo del curso del buen vivir y no de la calidad de vida, con todo lo que eso implica, porque el buen vivir nos trae la voz de los pueblos originarios. La calidad de vida viene dada en función de la calidad del consumo y ambos conceptos son conceptos que se entraman con una lógica de mercado, de mercantilización de la naturaleza, de mercantilización de la vida. Al mismo tiempo, hablamos de soberanía alimentaria, planteándonos la necesidad de comenzar a producir nuestros alimentos no en contextos remotos, porque la desterritorialización del alimento ha traído aparejado un gasto energético en función de lo que significa la distribución, el consumo del alimento en sí mismo, producir alimentos, consumir alimentos sanos, seguros y soberanos en el propio contexto donde vivimos es parte del desafío que tenemos por delante y es parte del desafío que tienen los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras en cada uno de los contextos donde viven y trabajan. Y fundamentalmente una de las nociones más fuertes que aparece ligada a la propuesta del curso es la de crisis civilizatoria. Y nosotros cuando hablamos de crisis civilizatoria, en realidad lo que venimos a decir tiene que ver con un concepto que justamente nos interpela desde esta lógica de lo que nosotros llamamos civilización. Miguel antes lo decía con mucha claridad, él dice que no sabe de ambiente, pero sabe. Porque justamente la idea de civilización es la idea que viene a ser interpelada. ¿De qué civilización estamos hablando? ¿Cuáles son los costos y los daños colaterales, como piensan en algunos espacios, de esta civilización occidental que nos ha traído hasta esta etapa de conflictos ambientales y de desastre ambiental sin precedentes? Y además hemos incorporado otros términos al pensar en la construcción del pensamiento nuestro americano. Quiero poner énfasis en esto porque con muchos compañeros y compañeras que hicieron el curso estuvimos charlando, conversando sobre la noción de Abya-Yala, ¿no? Y cómo está esta denominación para nuestro territorio, que viene de la mano también de los integrantes del pueblo Kuná que ocupaban las tierras de Panamá y Colombia, habla justamente de cómo pensar nuestro vínculo con la madre naturaleza o con este ambiente. Y es, en la definición de Abya-Yala, es tierra fecunda, tierra de sangre vital. Por lo tanto, estos conceptos y esta reconceptualización que hacemos de ellos son imprescindibles a la hora de ponernos a trabajar sobre la educación ambiental y el pensamiento ambiental latinoamericano. Ahora, hace 18 años, varios intelectuales de nuestra América, de nuestra Abya-Yala, en nuestra América todos juntos también es un concepto que hemos trabajado con los compañeros y las compañeras, pero varios intelectuales de nuestra Abya-Yala llevaron a la cumbre de Johannesburgo en el 2002 un escrito, una propuesta que surge justamente del trabajo sobre estos conceptos. Y ha sido una de las tareas que hemos debido enfrentar en estas cuatro clases compartidas, porque el texto del que les hablo es el Manifiesto por la Vida, y el Manifiesto por la Vida se produjo hace 18 años para
justamente poner en tensión la idea de crisis ambiental para pensarla como crisis civilizatoria. Y tenemos el lujo de contar con uno de sus autores hoy acá, Carlos Galano, que hoy nos acompaña. El profesor Carlos Galano es coautor del Manifiesto por la Vida con otros pensadores de nuestra Vía Yala. Así que en un ratito nomás van a poder compartir justamente todo lo que él tiene para brindar, porque si hay algo que Carlos ha hecho a lo largo de estos años, es compartir con nosotros, y siempre ha puesto en juego una enorme generosidad con el conocimiento y con los vínculos. Así que es un privilegio, compañeros y compañeras, que Carlos esté con nosotros. Cetera viene planteando desde ese momento, ya desde el 2002, esta idea de crisis civilizatoria y la necesidad de repensarnos y repensar las prácticas educativas de maestros y maestras como trabajadores de la educación y la cultura desde la perspectiva de los derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos, que se expresan en relación al derecho humano a la educación, por ejemplo, es inevitable que hablemos del derecho humano a la educación ambiental y, por lo tanto, los derechos de la madre tierra, de la madre naturaleza, los derechos ambientales, que en definitiva son derechos por y para la vida. Por eso, desde el pensamiento ambiental latinoamericano, también retomando elementos de la raigambre vinculada con el ecologismo popular, hemos ido construyendo una mirada sobre muchos de los temas a lo largo de este curso, pero fundamentalmente nos hemos propuesto pensar integradamente la naturaleza, la sociedad, la cultura, la educación. Una de las cuestiones que nosotros también nos hemos propuesto es problematizar la noción histórica de la Vía Yala, del territorio, de este territorio de sangre vital, esta tierra fecunda. Y esa historia ambiental, profundamente consustanciada con el impacto que generó el proceso de conquista y exterminio sobre nuestras tierras, y al mismo tiempo los procesos de colonización posteriores, destrucción y sometimiento de los bienes comunes, de los seres humanos y de las culturas, no son más que ecocidios, genocidios y etnocidios, quizá los más grandes perpetrados en la historia del planeta. En este sentido, en la construcción que hacemos de los procesos emancipadores, hombres y mujeres de todo el continente, hace largo tiempo, comenzaron a hablar desde este lado del mundo. Porque esa es otra cosa también que queremos validar del pensamiento ambiental latinoamericano. Durante muchos años hemos escuchado discursos y libretos escritos por otros en tiempos y lugares lejanos. Y esto es muy desalentador, porque justamente de lo que se trata es de encarnar, de hacer carne, los conflictos y los problemas ambientales de nuestras comunidades. Y en ese sentido, el pensamiento ambiental latinoamericano abre ese horizonte a la posibilidad de que la palabra sea la de nuestros pensadores, de nuestros compañeros y compañeras, la de nuestros docentes. Es una manera de decir, ahora hablamos nosotros. Y nosotros tenemos mucho para decir y para contar. De hecho, los trabajos que se han venido dando a lo largo de, de estas cuatro clases, de este curso que venimos compartiendo, dan cuenta de eso. En las aulas se han puesto en evidencia una profunda preocupación por temas y conflictos ambientales existentes en relación con esas comunidades, con esos territorios que habitamos y que habitan los maestros y las maestras de nuestra patria y de nuestra matria. Otra cosa muy importante para nosotros ha sido poder pensar esta vinculación de la crisis civilizatoria con los desastres ambientales que hemos generado a partir de lo que han sido unos modos de ser y vivir que han sido justamente los generadores del conflicto. Hemos retomado las conceptualizaciones de Víctor Toledo en relación a cómo se puede plantear un pensamiento emancipador a partir, y contrahegemónico, a partir de esta idea de sustentabilidad tan nombrada, pero que da cuenta justamente de lo que significa esta integración de un trabajo que respeta no solo la producción humana, sino la existencia de la naturaleza, de una naturaleza con derechos. Asumir esa responsabilidad de mejorar las condiciones de vida actuales de las personas, pero al mismo tiempo de las demás formas de vida,
de los sistemas naturales y de las generaciones futuras es parte del compromiso que queremos incorporar a nuestras propuestas curriculares, al diseño de nuestros proyectos. Y en este sentido también otra cosa que nos parece interesante mencionar de las que se han generado a partir del curso está vinculada con lo que significa la existencia de los movimientos sociales, porque mucho del trabajo que se viene construyendo en educación ambiental en nuestro territorio está vinculado a esta potencialidad de los movimientos sociales que estamos viendo hoy expresadas en América Latina, básicamente en los movimientos de mujeres, en el movimiento negro de Brasil y Colombia, en los movimientos indígenas y también en el movimiento ambiental y en las preocupaciones ambientales. Nunca, como en este momento, la cuestión ambiental está siendo abordada en todos los planos y en todos los niveles y modalidades, no solamente del sistema educativo formal, sino en todos los ámbitos. Y esto, bueno, justamente en estos días se está tratando en el Senado y en la Cámara de Diputados la ley Yolanda Ortiz, que justamente está planteándose una manera de acercarse a la perspectiva de la educación ambiental para, desde los funcionarios hasta quienes formamos parte del sistema educativo formal e informal, ¿no? Esto habla de una necesidad muy fuerte y de haber asumido esta noción de crisis civilizatoria y de necesidad de trabajar sobre los problemas ambientales y los conflictos ambientales que hoy son tan acuciantes. En relación a los conflictos ambientales, trabajamos cuestiones relacionadas con la defensa del agua, la megaminería y las consecuencias, trabajamos sobre la fracturación hidráulica y sus consecuencias, el agronegocio, y cómo esto viene a ser una forma neocolonial, una forma de neocolonizar el continente, ¿no? De la mano de estas corporaciones que atentan contra la vida. Al mismo tiempo, hablamos de las ciudades que cada vez son más invivibles, haciendo un juego de palabras con la literatura, el efecto invernadero y el calentamiento global, el cambio global. Por supuesto que en ese contexto, en relación a los conflictos ambientales, han quedado una gran cantidad de conflictos sin abordar, pero son de gran magnitud. Por ejemplo, uno de los temas que tenemos pendiente de asumir es la transición energética de carácter popular y contrahegemónica, que debería formar parte también de una actividad formativa o coformativa para los compañeros y las compañeras que están trabajando hoy en distintos contextos y que se están encontrando con cómo se padece esta transición energética, sin ir más lejos. La pandemia nos ha puesto a todos, nos ha enfrentado a todos a esta necesidad de contar con recursos y herramientas que demandan el uso y consumo de energías, y nos encontramos justamente frente a que respecto de todo esto es necesario pagar, y bueno, una de las grandes discusiones es cómo desprivatizar estos servicios, cómo democratizarlos, cómo horizontalizar el acceso a las energías, cómo desmercantilizar, en el caso de los combustibles fósiles, cómo desfosilizar. Y creemos que todas estas formas también, y si me permiten, pensando en la crisis civilizatoria y en las problemáticas que vivimos en torno a los conflictos ambientales y a la transición energética, también constituyen formas de violencia, porque en algún punto es violencia la que vemos perpetrada contra las personas y el territorio, y sobre todo es violencia cuando los bienes comunes naturales están vedados a las grandes mayorías. Y cuando hablo de esto, estos bienes comunes naturales son de todos, por eso son bienes comunes naturales. En realidad, bueno, hemos trabajado sobre arte, ciencia, cultura, porque el mismo pensamiento ambiental nos demanda ese trabajo interdisciplinar donde abrevamos en diferentes espacios del conocimiento, ¿no? Y vamos a problematizar justamente desde esos espacios. En realidad, otra de nuestras propuestas de trabajo se enmarcó en analizar las condiciones de salud de nuestros pueblos.
Por eso mostramos con tanta intención, sobre todo en la clase 4, la importancia que tenía para nosotros hablar del trabajo en torno a la salud socioambiental, que venía siendo el Instituto de Salud Socioambiental, que depende de la Universidad Nacional de Rosario, a través del trabajo que coordina un médico también ligado a nuestros afectos, Damián Berseñasi, que viene coordinando el trabajo en los campamentos sanitarios. Esto de poder ver que han cambiado los modos de vivir y morir en nuestro territorio, que esto está vinculado estrictamente a estas políticas neocoloniales de avance sobre el continente. Vandana Shiva, que también nos ha ilustrado muchísimo, plantea que la ilusión de la tierra y sus seres como materia prima para ser explotados con fines de lucro está creando un mundo conectado a través de la enfermedad. Por eso hay emergencias de todo tipo, emergencias sanitarias, emergencias de extinción de especies, emergencias vinculadas con la crisis climática, emergencia energética, y todas esas emergencias en realidad tienen su origen en una visión del mundo de carácter mecanicista, militarista y antropocéntrico. Entonces, el ejercicio de reflexión que les venimos a proponer desde CETERA, y en este momento a través del convenio que hemos generado con el INFOD, abrevan una propuesta de formación fuertemente articulada con la necesidad de contribuir a la construcción de un saber colectivo. Y en este sentido también vamos a trabajar una palabra, a recordar una palabra que hemos trabajado a lo largo del curso, la palabra sentipensares. Esta palabra a nosotros nos vino dada a partir de los trabajos de Orlando Falsborda, pero él reconoce que esta palabra era usada por la cultura icotea, una cultura anfibia del río Magdalena en la región de Colombia. Y bueno, esta palabra tiene un sentido muy especial, porque en realidad de lo que se trata, lo que intenta poner en evidencia, es que podemos pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Eso es sentipensar. ¿No? Las personas sentipensantes son aquellas que hacen lugar a la reflexión crítica, a la construcción de saberes, pero también la emoción, el sentimiento, incentivan otros vínculos y otras formas de análisis que nos permiten construir conocimiento de otro modo. Así que para nosotros es fundamental la apuesta que hemos hecho al convocar esta posibilidad de trabajar estos conocimientos, estos saberes, poniéndolos en diálogo, poniéndolos en discusión, y sobre todo darles la palabra a ustedes, poder escuchar cuáles son sus conflictos en relación al ambiente en sus comunidades, cómo viven y trabajan, con qué dificultades se encuentran todos los días. Le contaba a Carlos hace unos días que alguna tutora había compartido una preocupación respecto a una afirmación de un cursante, y esta afirmación era que había venido a descubrir que su pensamiento estaba colonizado. Ya esto mismo, esta frase, hace que todo este esfuerzo de construcción, de diálogo de saberes, de puesta en tensión de lo que nosotros consideramos relevante para compartir, haya valido la pena, ¿no? Porque en este autodescubrimiento del ser colonizado también se gesta y se va a parir un sujeto crítico, reflexivo, que pueda ver e interpelar esta crisis civilizatoria desde un lugar que aporte a no solo a la construcción de conocimiento, sino al mismo tiempo a la transformación que tanto necesitamos. En definitiva, yo quería dejar, pero quizá lo deje para el cierre, porque quiero mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con los aportes de cada uno de los compañeros y compañeras que han estado haciendo posible este curso de educación ambiental y diálogo de saberes en un contexto de crisis civilizatoria, pero finalmente vamos a llegar a la médula de este encuentro de hoy,
que nos propone escuchar a Carlos Galano, que es el maestro de todas y todos nosotros, y que, bueno, como ya les anticipamos con Miguel y les hemos anticipado también en las clases, es un privilegio que hoy esté entre nosotros para poder compartir sus recorridos. Así que le voy a dar la palabra a Carlos. Estás muteado, Carlos, ¿eh? Sí, a todas, a todos, a todes, buenas tardes. El privilegio es realmente mío poder compartir con cada uno de ustedes, y después de estar enmarcado por la estupenda presentación de Miguel y la brillante exposición ambientalizada que ha hecho Graciela, me cuesta abordar lo que tenía imaginado en principio, así que he decidido dar una vuelta, un giro, digamos, epistemológico para comenzar a partir del concepto de crisis ambiental, de crisis civilizatoria, que ya lo habíamos planteado en el 2002 en Bogotá. La crisis ambiental es una crisis civilizatoria. Pero ¿de qué civilización es esta crisis que ha confluido en estos momentos en cada uno de los lugares de los que están presentes en este espacio virtual fraguado y articulado por el INFOD y CETERA, y que se manifiesta en la cotidianeidad? Dicen que son tiempos de la pandemia del coronavirus, mas no es la única pandemia que estamos soportando y sufriendo. Tenemos la pandemia de los bajantes de los ríos de la cuenca, que no del Plata y sí comarca del agua, como le decían los guaraníes. Yo vivo frente al río Paraná. En una época este río tenía 10 kilómetros de ancho. Hoy ha desaparecido. Es una pampa con un canal de este lado de la provincia de Santa Fe y allá lejos otro canal que va hacia el Rosario de Puertos, que está instalado en torno a Rosario, por donde se fugan la vida de nuestros suelos y de nuestras poblaciones, y que nosotros denominamos la geografía de la hemorragia, como consecuencia del saqueo que hace el agronegocio. Es la pandemia del permafrost. ¿Qué es el permafrost? Es el derretimiento de los suelos y los hielos del Ártico, que a una exposición acelerada están generando un fenómeno de aumento de la crisis ambiental como consecuencia de la evaporación fenomenal de anhídrido carbónico y de gas metano, que es altamente contaminante y que va a elevar la temperatura en poco tiempo a 2 grados, lo que ya sería una catástrofe definitiva. Y hace pocas semanas, ahí en el norte de Noruega, aparecieron unas cepas de la fiebre española que en 1920, hace 100 años, produjo 7 millones de muertos. No a escala planetaria dispersa como el coronavirus, pues. Y hay otras pandemias que también tenemos que resaltar y que son sumamente feroces y crueles, porque enferman y matan. Y esa pandemia hoy tiene un nombre, que es neoliberalismo. El neoliberalismo, que naciera en 1942 con von Hayek en su primera exposición y libro, y que se corporizara definitivamente como un proyecto para hegemonizar el mundo en 1948 en Montpellier, allá en un hotel de Suiza en el monte Montpellier, Monte Peregrino, donde acordaron académicos, empresarios, medios de comunicación y otros cómo hegemonizar en poco tiempo el mundo con la concepción neoliberal,
que no es solamente, y no lo es, una teoría económica. El neoliberalismo es el discurso hegemónico de una visión del mundo para generar una dominación sobre la naturaleza, el hombre, la libertad, la vida y el futuro. Y ahí decidieron que una de las estrategias para lograr esa hegemonía de manera pronta era la compra de universidades y medios de comunicación. Y hoy vemos que las universidades privadas que han comprado, la Escuela de Chicago, Harvard, varias universidades en Europa, aquí mismo en la República Argentina, la Universidad de San Andrés, de donde saliera el ministro de Educación de Macri en su gobierno en la ciudad de Buenos Aires con las escuchas ilegales, y actualmente está en esa postura. Universidad que tiene aquí, en donde yo vivo, un acuerdo con la Fundación Asindar, que promueven una pedagogía que es la pedagogía del neoliberalismo y de las neurociencias. Entonces, lo que está en esta crisis civilizatoria exponiendo es la crisis de una etapa histórica llamada la modernidad insustentable, que naciera el 12 de octubre de 1492 y que hoy, en el siglo XXI, está en sus tiempos de agonía. Y esa modernidad se inició no con Descartes, con la filosofía cartesiana, la filosofía que tiene un dualismo ontológico que separa mente y cuerpo. Y esa mente, como el ojo divino de Dios, puede ver la realidad, imaginarla y unificarla. Y esa concepción de ese sujeto, el ego cogito, el sujeto, el yo pienso, que piensa con sí mismo para construir el pensamiento, lo que es un solipsismo y creador del individualismo, que es la otra frazada que cubre la mortaja de la crisis ambiental y que ha llegado intacto hasta ahora y que es una de las columnas vertebrales del neoliberalismo, cuyas dos columnas vertebrales son la propiedad privada y el individualismo. No comienza la modernidad con Descartes y el ego cogito. No comienza la modernidad con el posterior sujeto trascendente kantiano, que dice que este hombre blanco que piensa el europeo y dice que Europa nace en los Pirineos y está configurado en esa Europa del norte, y este sujeto trascendental tiene una concepción que está fundada en un saber que se fragua en el individualismo y en la propiedad privada y que se da como un enhebrado en el sistema constitucional actualmente vigente en el mundo. No se inicia de ninguna manera con Hegel cuando plantea que la civilización comienza en Occidente, en el Oriente, en China, pasa a la India, después a la Mesopotamia, finalmente a Grecia y por la latinidad finalmente llega a Germania y ahí se instala la verdad y el espíritu absoluto para configurarse en un diálogo con Dios en el centro y fin de la historia. El centro y fin de la historia no lo proclama Fukuyama, lo proclamó primero Hegel. Ahí está. Pero esta visión espacial, que también es una concepción de dominación sobre el sujeto, porque le impide el enraizamiento al espacio, porque el espacio de la modernidad no tiene una territorialidad. El espacio de la modernidad no es un suelo donde uno arraigue sus pies para pensar desde ese locus de enunciación la vida y el mundo. El espacio de la modernidad es el mercado.
tal cual lo ha exacerbado el neoliberalismo. Y por eso lo explota sin ton ni son. En realidad, la civilización, a la inversa de lo que decía Hegel, fue de Occidente hacia Oriente. Primero Egipto, la Mesopotamia, luego hace 2500 en Mohenjo-Daro la India, después China, y hace 50.000 años, pueblos siberianos, mongoles y del Pacífico chino, por el estrecho de Bering, que estaba en la última glaciación de Gur, entraron a un continente ignorado que estaba deshabitado, que es Abya Yala, y por oleadas de miles, desde hace 50.000 años, comenzaron a descender, a tal punto que hace 12.000 años antes de ahora, Tierra del Fuego y la Patagonia ya estaban poblados. Cuando todavía los indoeuropeos blancos, los hombres blancos de la estepa del centro de Asia, que con el hierro y el caballo salieron hacia la India y hacia el occidente a explotar y a esclavizar, y entraron a Europa, fíjense, Europa, el nombre de Europa, ni siquiera es indoeuropeo. El nombre de Europa es semita, semita. Y estos pueblos indoeuropeos que habían esclavizado los pueblos semitas, ahí de Medio Oriente, entre ellos los judíos, los palestinos, luego los musulmanes, que después reaccionaron y se liberaron de ellos, ellos penetraron y son indoeuropeos los griegos, son indoeuropeos los latinos, son indoeuropeos los germanos, son indoeuropeos los sajones, bueno, y después los visigodos y todos los otros poblamientos que se hicieron. Pero América, Abya Yala, entra al sistema civilizatorio hace 50.000 años. No entra el 12 de octubre de 1492. Por lo tanto, en principio lo que tenemos que hacer es modificar los planiferios. Abya Yala no está a la izquierda. Abya Yala está a la derecha, entre Asia y el Océano Pacífico y Abya Yala, que fue un mar cultural de intensas conexiones y comunicaciones. Y estos pueblos de Abya Yala constituyeron un proyecto civilizatorio paleolítico en el Oriente y en Occidente, sobre la columna vertebral andina, desde México hasta acá, las altas culturas. Y voy a ser breve con esto. Y la modernidad se inicia con 4 epistemicidios y genocidios. Voy a decir el primero. Parecería largo, pero tiene que ver con lo que ha pasado aquí en Abya Yala hasta hoy. Y voy a hablar del Al-Ándalus, el califato de Córdoba, al sur de España, los árabes, que era un califato de coexistencia de diversidades religiosas, culturales y políticas. En el califato de Córdoba coexistían los árabes, los judíos y los cristianos. Cada cual podía profesar su culto. Inclusive, fíjense ustedes, Maimónides, el gran filósofo judío, dio clase en la Universidad Musulmana de Córdoba. Hoy en ciencia política se está mirando el Al-Ándalus como un modelo de organización territorial estatal de coexistencia de las diversidades. Cuando llegaron los reyes católicos, y el 2 de enero de 1492 derrotaron a los musulmanes,
se hicieron unas capitulaciones que se la pasaron por allá en lo profundo del olvido y se generó una matanza descomunal. Y la biblioteca de Alcaán, que en el año 1000, tenía 400 volúmenes en Córdoba, cuando la mayor biblioteca que había en la Europa, bárbara y atrasada, porque Europa es un barrio, eso que llaman Europa, nombre semita de una princesa fenicia que quería llegar allá y le decían, no, si allá están los bárbaros, fríos, se matan, es una destrucción, donde hoy está Alemania, Francia, Inglaterra, Dinamarca, ahí esa zona central le llamaban Europa, la tierra de los bárbaros. En ese momento, la mayor biblioteca era de Carlos el Bueno en Francia, que tenía 900 volúmenes. La Europa atrasada, la Europa oscura, la Europa medieval. Bueno, ¿y los judíos dónde huían? Huían al norte de África, donde estaban los árabes. Porque este concepto actual de enfrentamiento de árabes con los judíos es un invento del sionismo y de los norteamericanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero hasta ese momento vivían en coexistencia en toda esa zona. Nada más que el sionismo, ahora podemos decir que el Estado de Israel, que es un Estado sionista, de la derecha sionista, miren lo que voy a decir, es un Estado antisemita, porque cotidianamente está matando semitas palestinos, niños, mujeres y hombres. Así que ese proceso de expulsión de los árabes fue creando instituciones que cuando la conquista de América luego se aplicaron aquí en América. La dominación, la esclavitud, la hacienda, el trabajo forzado, el trabajo gratuito, todo eso que ya estaba aplicado en la conquista contra el Andalus, los españoles después lo aplicaron aquí en América. El segundo epistemicidio, genocidio, fue el de los indios de Abya Yala. El tercer epistemicidio, genocidio, fue el de los negros esclavos traídos de a millones de África a América y que hoy todavía están subordinados al poder de los blancos, especialmente en Norteamérica, con esa visión del blanco y de la teología de la prosperidad evangélica fundada en el individualismo y cambiando a la visión tradicional del cristianismo, poniendo como centro la riqueza y maldiciendo la pobreza, que ha invadido América y que se ha instalado, entre otros lugares, ahí en Brasil, poniendo un mercenario como presidente de este país. Y el cuarto epistemicidio, esto véanlo bien las mujeres, con el que comienza la modernidad, es el de las brujas. Porque durante la Edad Media, en el norte de Europa, eran las mujeres las que tenían el conocimiento sobre la naturaleza. Y ese conocimiento de la naturaleza lo traducían en medicina, en alimentos, en vivir bien, en estar mejor. Cuando se expande el cristianismo con una de las órdenes cristianas, Ora Elabora, fueron erradicando esa sacralidad que había de la naturaleza creada por las mujeres, y a esas mujeres le aplicaron el nombre de brujas. Y en el siglo XVI fueron de a decenas de miles de hogueras que quemaron a las brujas porque sabían sobre la naturaleza. Tenían un saber ambiental.
¿Y saben de dónde viene el nombre Brujas? El nombre Brujas viene de las mujeres judías que fueron expulsadas de España. Algunas fueron a Ámsterdam, varios judíos fueron a Ámsterdam, que era colonia española, pero que se independizó en 1610. Y los sábados, el sabbat, hacían el rito del día sagrado y las mujeres se saludaban con el nombre de Bujará. 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 ¿Y qué quiere decir Bujará en hebreo? Que estos cristianos imbéciles e ignorantes ignoraban. Bujará quiere decir bendita seas. Y estos ignorantes, como decía Miguel Or y como decía Graciela, modificaron la palabra y en vez de bendita la transformaron en una maldición. Y así mataron a las brujas, que no tenían libros, porque sus libros eran sus propios cuerpos. Bueno, me desvié por ese lado. Pero aquí estamos en este ambiente configurado y fraguado en esta alianza de Cetera y el Infop, para reflexionar sobre la crisis ambiental como crisis civilizatoria y para descolonizar el pensamiento en contexto de esta totalidad de pandemias que hemos planteado, que es pandemias que enferman y matan y que están maceradas, mejoradas en las entrañas mortales del capitalismo neoliberal globalizado, en partículas fluyentes imperceptibles del capital financiero. Fíjense, el capital financiero, que son meros flujos cotidianos donde no hay dinero, en un día maneja más dinero, que es una artificialidad, diría Carlos Marx, el capital financiero, que 4 meses de comercio internacional. La burbuja de Wall Street, de las bolsas de comercio como la de Rosario, en un día mueven más dinero que no está en ninguna parte que 4 meses de comercio internacional. Entonces, estas partículas fluyentes están mimetizadas como si fuera un fetiche. Este concepto de fetiche es clave. Carlos Marx lo planteaba para hablar del capital, que es un fetiche, es un dios mentiroso como Moloch y Mamón. De Mamón, el dios Mamón de quien hablaba Marx, también hablaba un señor que se llamaba Yeshua Ben Joseph. Yeshua Ben Joseph, que era, estaba enfrentado al imperio de la época y estaba a la iglesia oficial que había articulado alianzas con la iglesia de la época. Este Yeshua Ben Joseph, cuando yo pregunto quién era, me dice, qué sé yo, que este Yeshua Ben Joseph. Bueno, vulgarmente se le conoce con el nombre de Jesús. Pero Ben Joseph tenía un mandamiento primigenio: bienaventurados los pobres. Hoy, la teología de la prosperidad norteamericana con los blancos tienen un primer mandamiento: bienaventurados los ricos, y se dicen cristianos. Por favor, empecemos a desmontar, porque de esto se trata la descolonización. En realidad, podríamos decir con el Lösterdijk que estos tiempos de crisis ambiental son tiempos de un baile de suicidas. Tiempos turbulentos, los de la crisis ambiental, contextualizado en paisajes nuevos e inéditos que se abaten sobre la Tierra planetaria. Y repentinamente esta zozobra que estamos visualizando se tropieza con el núcleo duro de la dominación de Occidente, porque Occidente ha sobreeconomizado a la vida e hipertecnologizado a las culturas. Y esta es su especialidad, diría Legendre. La especialidad de Occidente es descuartizar científicamente a las civilizaciones. Nosotros hablaremos desde los horizontes del pensamiento ambiental latinoamericano, como explicó Graciela.
Y el concepto de ambiente del que vamos a hablar después, que no es ecología, sino que es una articulación entre la sociedad y la naturaleza, y que es la incorporación de lo que desterritorializó las ciencias mecanicistas y que dejó afuera. ¿Y qué dejó afuera las ciencias mecanicistas que están entronizadas aún como magma disciplinar y pseudocientífico al interior de los sistemas universitarios y educativos? Y exteriorizó el pensamiento de la diversidad, exteriorizó la filosofía aymara, la filosofía budista, la filosofía quechua, la filosofía tojolabal de Mesoamérica. Fíjense, le ponen nombre y apellido. Ahora, la filosofía de Occidente se llama filosofía. Uno entra a las facultades de filosofía y dice departamento de filosofía. Ese es otro engaño, otra ilusión. E ilusión viene del latín illusion, cuando uno dice hay que tener ilusión en el progreso, ilusión en el desarrollo, ilusión en la democracia que nos imparte el imperio gringo del norte. Hay que tener ilusión. ¿Saben qué quiere decir ilusión en latín? Quiere decir engaño. Así que cuando hablamos de ilusión del progreso, engaño del progreso. Ilusión del desarrollo, engaño del desarrollo. La ilusión que de la democracia americana que la reparte a los tiros por todas partes, en Irak, allá en Libia y bueno, acá en Bolivia hasta hace poco, es un engaño. Es un reverendo engaño. Entonces, nosotros hablamos de ¿qué dejó afuera? Nosotros incorporamos en el pensamiento ambiental latinoamericano, en esta articulación sociedad-naturaleza, a este pensamiento de la diversidad, a este pensamiento de la diferencia, a este pensamiento de lo distinto. Y entre todos ellos vamos configurando una territorialidad. Y cuando uno habla de territorio, como lo planteaba este gran pensador argentino Kusch, el suelo de Kusch, que tiene espesor antropológico, que tiene espesor sociológico, que tiene espesor político, que tiene espesor epistemológico. Cuando hablamos de territorialidad, la territorialidad de la que hablamos del pensamiento ambiental latinoamericano es la imbricación entre biodiversidad e interculturalidad. Esto no lo entiende el eurocentrismo. Esto en las universidades del centro es palabra incognoscible, desconocida. Y dicen que nosotros somos bárbaros. Miren, cuando se crea el Estado de Israel y de todo el mundo vuelven los judíos, impulsados por el sionismo, a ese Estado de Israel, un profesor de la Universidad de Tel Aviv dijo: vinieron los que nunca se habían ido y se fueron los que siempre habían estado, los palestinos. Entonces, nosotros hablamos del saber ambiental y de una ética de la sustentabilidad. El concepto de ética no está en el marco de la, digamos, concepción, visión, cientificista de la modernidad insustentable, menos en el neoliberalismo, porque el filósofo que sostiene desde el punto de vista filosófico el neoliberalismo de von Hayek es von Popper. Él destierra todo aquello que es un obstáculo para lograr la absoluta vigencia del mercado. ¿Y cuáles son los obstáculos para el neoliberalismo y la filosofía popperiana? Y son el sindicalismo, los movimientos sociales, el pensamiento liberador, las mujeres, los movimientos feministas, el movimiento de las juventudes. Esos son obstáculos. Por eso no están adentro de la pureza del mercado que ellos plantean.
pero nosotros planteamos una ética de la sustentabilidad, que es una ética de la diversidad, donde se conjugan el ethos de las diversas culturas. Ethos es una palabra griega que tiene una doble acepción. Ethos es casa, morada del individuo, de la persona, pero es establo de los animales. Fíjense, cultura y naturaleza. Acá la unimos cuando hablamos de ethos nosotros. Y esta es una ética que va a la raíz de la crisis ambiental para remover todos los cimientos filosóficos. Inclusive aquellos que hablan de teoría crítica. El racismo está instalado en el eurocentrismo. Fíjense ustedes que la teoría, que la escuela de Frankfurt, que uno ha citado tantas veces, después profundizándolo, fue creada allá por la década del 20, entre otros por Adorno y Horkheimer. ¿Y saben cómo se crea la escuela de Frankfurt? ¿Quién la financia? Un estanciero argentino que exportaba trigo y maíz a Gran Bretaña. Y dinero argentino que explotaba a los gauchos, a los campesinos y a aquellos golondrinas que iban a recoger en esos tiempos, fue a permitir la existencia de la escuela de Frankfurt. Cuando tienen que irse perseguidos por el nazismo, Adorno se localiza en Inglaterra. Y cuando llega ahí, escucha la música del jazz, la música negra. Y él es un experto en música clásica. Y dice Adorno, en una carta que todos la podemos leer, dice, ¿qué es este ruido infame que estoy escuchando? Solamente a estos negros se le ocurre hacer ruido y decir que eso es música. ¿Cómo se le llama a esto, Adorno? A esto se le llama racismo. Entonces nosotros vamos a los fondos para remover esos cimientos filosóficos, culturales, políticos y sociales de esta civilización hegemónica, homogeneizante, jerárquica, sojuzgadora, excluyente. Nosotros planteamos una ética de la vida y para la vida. Y el saber ambiental que constituye el magma propiciatorio de la educación ambiental cambia, gira, hace un giro epistemológico de la percepción del mundo, un mundo desde el eurocentrismo basado en un pensamiento único, unidimensional, que se encuentra en la raíz de la crisis ambiental, en el coronavirus. Ahí en el coronavirus está el pensamiento unidimensional, está el pensamiento único. Y entonces, por un pensamiento de la complejidad ambiental, este saber que se plantea del saber ambiental es un saber para el reencantamiento, para la reerotización de la vida y del mundo. En el concepto de erotizar, de amar, para indagar lo desconocido y pensar lo impensado. ¿Saben lo que fue impensado en América? La revolución de los negros de Haití, de Louverture. La trilogía de la Revolución Francesa recién iniciada, que iba a pensar que unos negros aparrastrosos le iban a hacer una revolución para independizarse de la fraternité, de la égalité y de la liberté. Era impensado. Ocurrió un impensado acá en Avia Yala. Y nosotros, en ese proceso de liberación en contra del eurocentrismo, seguimos los caminos de Louverture y de la liberación haitiana, que después históricamente se le hicieron pagar. Podemos decir que no queda inadvertido en esta parte constitutiva de esa colonialidad eurocéntrica, que es el logocentrismo. El concepto logos griego no nace en Grecia. Como el concepto demos, democracia, no nace en Grecia.
como la filosofía, miren lo que voy a decir, no nace en Grecia. La filosofía nació en Egipto. Además, de decirlo yo, lo dice el propio Aristóteles, nada más que en la Facultad de Filosofía no se toma en el atrevimiento de leer eso que el mismo Aristóteles ha escrito. Y el cristianismo, los musulmanes y los judíos están impregnados de esta cosmovisión y esta cosmología egipcia de Osiris, la religión más antigua del mundo. Top era el gran rey. Y Top, cuando llegaba el momento de la muerte, se enterraban, y después venía la resurrección de la carne. Miren que yo hablo de resurrección de la carne, como hablaban los palestinos, y como hablaba Yeshua. Resurrección de la carne, no de las almas, de la carne. Y este Top tenía dos dimensiones. Horus, que era el corazón, y Tap, que era la sabiduría. Los judíos traducen la palabra Tap, sabiduría, como el principio, el verbo se hizo carne. Y los griegos la traducen como logos. Por lo tanto, el concepto logos tiene origen egipcio y no griego. Entonces, desde esta geopolítica en la cual está asociada la degradación socioambiental de los países periféricos, es desde esta radicalidad epistemológica del concepto de ambiente que nace de la crisis ambiental como punto límite de la racionalidad dominante, de donde surge un saber ambiental liberador, arraigado en los potenciales ecológicos y la creatividad cultural de los territorios del sur. Nosotros, para ser breve y ya terminar, creo que ya el horario se ha sobrepasado, hablar de la cuestión ambiental nació en 1972, en la primera cumbre de Estocolmo. Pero nosotros lo remontamos un poco antes con Raquel Carson, cuando hace toda la investigación en el medio oeste americano, cuando una invención de un médico llamado Peter Muller, que logra el primer sintético de laboratorio en 1939, comienza a usarse, y ella advierte, Rachel Carson, que hay una modificación en la vida, se escucha menos pájaros, menos flores, hay cierta aridez que comienza. Ella presenta un trabajo involucrando a este sintético, la echan de la universidad, la difaman, los empresarios agrarios, como si fuera la sociedad rural argentina, la misma cosa de acá, se mofan de ello. El presidente Truman no le lleva el apunte, posteriormente el presidente Kennedy tampoco. Ella muere en 1962 de cáncer. Este Peter Muller recibe el premio Nobel en 1978, diciendo que ese invento que él, perdón, en 1969, que ese invento del insecticida que él ha hecho va a salvar al mundo porque no habrá más hambre ni enfermedades. En 1975, la Organización Mundial de la Salud prohíbe ese invento que era el DDT. Fíjense ustedes, y el DDT hoy, el glifosato que se usa como agrotóxico para el agronegocio en todo el latifundio genético de aquí hasta Brasil, y se derrumban montes, se destruyen selvas y se matan las vidas, sobre todo acá han enfrentado fuertemente las escuelas agrarias con su maestra al fondo, las fumigaciones de los campos que enferman y matan. Bueno, en 1972 comenzaría a hablarse de la problemática ambiental. Pero el mundo que construyó este pensamiento lo construyó destruyendo los mundos de vida. La racionalidad instrumental economicista, ya lo vemos en cada lugar, está dando límites desesperados, infranqueables, de que este es un mito, el del crecimiento indefinido, que es insostenible.
Por lo tanto, las percepciones de la crisis ambiental, crisis de época, crisis civilizacional, conforman la cartografía de lo cotidiano. Acá en Argentina están en el noroeste, en el noreste, acá en La Pampa, allá en Cuyo, en la Patagonia, en cada uno de nuestros lugares, en cada una de nuestras ciudades. Ahí están estos procesos que están generando una pretensión de avanzar hacia un mundo social y supuestamente ecológicamente más equilibrado. Y usan lenguajes confusos. La crisis ambiental ha puesto en tela de juicio, como dijo Graciela hoy, los conceptos construidos para representar a referirse, o referirse a la realidad durante los últimos 500 años. La crisis ambiental semantiza resonancias simplificadoras y fragmentadoras arcaicas y una territorialidad hemorrágica, como lo vemos acá, como se va saqueada en los buques toda la región donde se hace el agronegocio en la Argentina. Y detrás de esos barcos que huyen, cargados con la vida de los argentinos, están Descartes, Kant y está la modernidad insustentable. Ese conocimiento hegemónico está habitado por un aliento exterminador de la biodiversidad natural y fundamentación de la vida. Voy terminando porque hablar de pueblo hoy parecería que fuera una palabra descalificadora para el neoliberalismo. Nosotros, como decíamos Miguel, tenemos una militancia que nace en las entrañas del pueblo. Y es el pueblo el que crea las condiciones para que nosotros podamos hablar de liberación. Es la potencia popular la que nos da esta posibilidad de generar la educación ambiental, el saber ambiental y cuestionar a la modernidad insustentable. Es desde el pueblo donde no podemos desocultar las apariencias de este supuesto bienestar que nos ha prometido el neoliberalismo, porque es el pueblo el que sufre el desempleo, la enfermedad, la marginación, la explotación. Es el pueblo el que en las ciudades y en los campos padece la lógica totalitaria, pero este espacio, como dice Durán, es un espacio por donde ambulan en el mercado seres humanos crecientemente encapsulados en sus vehículos de pensamiento vacíos, fraguados en la inutilidad del neoliberalismo. Y quisiera terminar con una poesía de una gran educadora ambiental con la que hemos cruzado en varios congresos iberoamericanos de educación ambiental. Estuvo acá, en San Clemente del Tuyú. Ella es educadora ambiental de la Universidad de Educación a Distancia de España, pero además de educadora ambiental, de doctora en educación, es poeta. María Novo. María Novo, que estuvo en Afganistán y estuvo en Palestina, y escribió este poema para el pueblo, porque es desde el pueblo donde construimos la educación ambiental liberadora y el saber ambiental que enterrará definitivamente al euro-USA-centrismo. ¿Por qué corremos, madre? Nadie lo sabe, hijo, que es un llanto el que nos guía con lápidas de muerte sembradas a la espalda y ciega la memoria. Somos nadie. ¿Quién nos persigue, madre? El mercado global de las mentiras, que nos compró la vida antes y ahora, al precio del olvido. Cógete fuerte y anda, hijo. ¿Con quién viajamos, madre? Vamos a grupas del dolor y del silencio. Nos acompañan el hambre y la desdicha. Olemos a destierro. Ten cuidado al pisar, hijo,
llegó la noche. ¿Qué es nuestra vida, madre? Un sueño roto, no una telenovela. Pero nos ven de lejos, nos huelen de nuestro espanto, imagen de pantalla. No mires hacia atrás, ya no queda nada. ¿A dónde vamos, madre? Al venero del miedo, desde el miedo. No hay horizonte que se pueda palpar, solo embarrarse. Descálzate y camina. Cruza deprisa, hijo. Y si morimos, madre, nadie sabrá ni tu nombre, ni el mío. Solo saldremos allá en las estadísticas de daños no queridos. Agárrate a mi mano, que hace viento. ¿Por qué nosotros no podemos hablar? Dímelo, madre. Hablar es para otros. Nosotros respiramos simplemente. Somos el pueblo. Bebemos el cansancio. Nuestros silencios son todos los silencios. Cúbrete con los mentes. ¿Y qué es el pueblo, madre? El pueblo son los ojos de la espera. Un derramarse y darse para nada. Es el eco de la vida. No me haga más pregunta, hijo. Tengo miedo. Cuando sea mayor, ¿seré pueblo? Dime, madre. Serás refugio de besos en destierro de muerte. Serás aire, primavera, canción. Tendrás comida, oración sin saber de religiones. Cierra los ojos y duerme. Hijo, cabalga por el sueño. Gracias. Bueno, ¿qué decir después de esto? En realidad, muy emocionante, como siempre, Carlos. Muy, muy emocionante. Te cuento que hay más de 160 conectados de todo el país y hay muchísimas preguntas. Vamos a, si querés, hacemos como un ping-pong y vamos contestando algunas. Sí. Esteban, Adrián Rodríguez Gastaldi, el compañero Esteban, dice si le podríamos aclarar esta idea de repensar el concepto de medio ambiente por el de ambiente. ¿Querés contestarla, Carlos? El concepto de medio ambiente nace a partir de Newton. Newton pensó desde la física newtoniana, que ya está absolutamente sobrepasada por la física cuántica y por la nueva física, en distintos medios separados uno del otro. Y el concepto de medio ambiente se corresponde con la lógica de la fragmentación o la lógica de la separatividad que se inicia con Platón cuando separa al ser del ente. Y el concepto de medio ambiente está también vinculado con la antigua filosofía griega cuando hablaba esta cosa que parece naturalizada. El ser es, el no ser no es. Parece una definición peregrina. El ser es, el no ser no es. No, no. Cuando ellos se refieren a eso, dice el ser, el griego, es. El no ser, el otro, el que está afuera, el bárbaro, no es, es inhumano. Por tanto, el concepto medio ambiente produce una separación que impide la conectividad de la complejidad que es lo único que existe. Desde la teoría del Big Bang hasta hoy, hay dos dimensiones que son las que configuran la realidad, la complejidad y la incertidumbre. Por lo tanto, esta idea de separatividad, de fragmentación, que es propia de la modernidad, que no existió en ninguna otra cultura antiguamente, que no existió en las culturas aquí de América, que entraron por Bering, que tenían la dualidad integrada, la Pachamama, el Omoteotl, los dos integrados, azteca, padre-madre de los mayas, todo integrado. Los únicos que separan son los occidentales y separan para dominar. Cuando Descartes
también hace la separación mente-cuerpo. La mente, el ojo divino, está ya flotando como el dios ese antropocéntrico que está arriba de una nube con un bastón controlando que todo el mundo se porte bien. Si te portas mal, ¡pum!, me pega un bastonazo a mí en la cabeza. No. El concepto de medio ambiente es esa lógica de la separación que impide reconocer la complejidad y la interacción y la retroacción. Y está absolutamente arrumbrado, en todas cosas, por la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía. Por lo tanto, nosotros hablamos de ambiente, características y las semánticas que vos has relatado y que nosotros hemos complementado. Y todavía se sigue hablando de medio ambiente, como de sostenibilidad. Es sostenible. Sostenible quiere decir que es economicista. El concepto de desarrollo lo inventó Truman en el año 1948. Cuando inventa el concepto de desarrollo, nace el subdesarrollo. Entonces, el desarrollo debe bregar para que estos de su desarrollo sean desarrollados. ¿Y con qué bregan? Con recetas que la instalan a través de organismos internacionales, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, y cuando no alcanzan esto, mandan los ejércitos para que nosotros, los subdesarrollados, nos desarrollemos vendiéndole nuestra riqueza y permitiéndoles que nos saqueen. Y aquí tenemos mercenarios colonizados que sostienen esta relación desigual, centro-periferia, y que están al servicio del centro. Están colonizados. Y que los tenemos. Y sabemos de qué se trata, es esa derecha maligna que en América Latina y aquí en la Argentina brega por mantener estas relaciones desiguales, relaciones de ajuste, relaciones de separatividad, relaciones que en definitiva se centran en esta desigualdad fundada en el racismo con el que nace la relación centro-periferia, Europa, eurocentrismo, USA-centrismo, Avia Yala. Bueno, hay otro compañero, Ricardo Bruno, que dice que le gustó mucho el curso, pero que le hubiera gustado que se hable aún más del impacto que tiene el consumo de carne a nivel global, ya que es la principal causa del calentamiento global. Sí, Ricardo, nosotros, insistí mucho en el desarrollo anterior en relación a que nosotros hicimos un reporte de la propuesta en función de las posibilidades que implicaba trabajar en 4 clases una infinidad de materiales y contenidos. Queda pendiente, acá lo comprometemos a Miguel, si habrá próxima, ahí tenemos que hacerlo un poco más extenso al curso, a Miguel y a Virginia y a los compañeros de MIFOD, porque obviamente quedan un montón de cuestiones excluidas, así como yo mencionaba que el tema de la transición energética es un tema crucial a la hora de abordar la problemática ambiental hoy, al mismo tiempo lo que vos estás planteando en relación al impacto del consumo de carne y sobre todo las condiciones de producción de alimentos. Por realidad la problemática está dada en relación a las condiciones en las que producimos comida. Nosotros no estamos produciendo comida, estamos produciendo mercancía, y esta es una cuestión muy clara en relación a toda la estructura de mercado, cómo se ha, al desterritorializar el alimento, lo que pasamos a hacer es una mercancía que se compra y se vende, que viaja de un lugar a otro, y toda esa problemática del consumo, la distribución, y fundamentalmente la producción intensiva a partir de la agricultura industrial, la famosa revolución verde, y a partir de lo que han sido el confinamiento de los animales en una ganadería de carácter intensivo, en los feedlots, ha traído aparejado un aumento desmedido de los gases de efecto invernadero, y esto ha contribuido fuertemente al calentamiento global. Es cierto que lo abordamos, que hubo un abordaje tangencial, que quizá debiéramos profundizarlo, pero te cuento que es la idea, porque quedaron muchos temas pendientes al tener que hacer el recorte sobre los conflictos ambientales. Es más,
leyendo los trabajos de los tutores y las tutoras, nos llega información sobre preocupaciones que están relacionadas con modelos productivos hegemónicos en los distintos lugares del país, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de monocultivo, los pampeanos, hablamos de monocultivo, de eventos transgénicos, y decimos eventos transgénicos porque ese no es un cultivo de alimento, sino de un alimento generado en laboratorio, que es el que sembramos, y comemos y vendemos. Nosotros pensamos en un cultivo, que es el que caracteriza a la región pampeana. Pero muchos compañeros que vienen en Tucumán, cuando están hablando de la problemática del monocultivo, se están refiriendo a otros. Y entonces, y cuando están hablando de esto, muchos de los compañeros también se refieren a la preocupación relacionada con la deforestación o el desmonte. Entonces, hay un montón de temas que han quedado pendientes en este recorte que vinimos haciendo para poder poner a disposición fundamentalmente algo que provoque la reflexión, el análisis, la crítica, la producción de conocimientos. Ricardo también plantea, él es rosarino, Ricardo Bruno, y está muy preocupado por el tema de los incendios, y dice, ¿cómo podemos abordar los incendios que se efectúan en la isla frente a Rosario, ya que tenemos un estado ausente? En relación a eso, bueno, Carlos es otra víctima de los incendios en Villa Constitución. Yo creo que a lo largo del curso lo que hemos intentado transmitir es la necesidad de organizarnos, de participar. Si hay algo que puso en tensión el curso es la importancia de la construcción de un conocimiento popular, y también lo dijo Carlos claramente, lo dijo Miguel, ese conocimiento popular también extrapolarlo a situaciones que tengan que ver con el acto concreto de la militancia. Vimos algunos ejemplos, por ejemplo el de las madres de Ituzaingó, que problematizaron, le llevó 20 años la situación de denuncia, de enfermedad, de padecimiento, pero a partir de esos 20 años se sentó jurisprudencia y hoy las personas que atentaban contra la vida de muchos de los habitantes del barrio de Ituzaingó han sido multados, han tenido que pagar por sus responsabilidades en el ámbito de la justicia. En principio, esta puede ser una respuesta, pero la otra es educar. Nosotros estamos acá convencidos de que el modo más importante, revolucionario, emancipador y transformador es la educación, por eso estamos acá, estamos convencidos de eso. Y para eso hay que trabajar intersticialmente en todos los ámbitos, en el formal, en los espacios que tienen que ver con nuestro trabajo institucionalizado, pero también en otros espacios como pueden ser los de los movimientos sociales. En Rosario hay varios movimientos que son los que han encarnado la lucha por el tema de los incendios. No sé, en Villa Constitución, Carlos, seguramente también hay denuncias y movilización popular. Albana nos dice, ¿cómo podemos introducir estos temas en los profesorados de formación docente? Bueno, esto es algo que nosotros venimos conversando desde hace mucho tiempo. La educación ambiental como eje transversal, problematizando la currícula. ¿Cómo actuar un currículum así? Bueno, para esto hace falta también que haya políticas de Estado. Todos estamos viendo con una mirada positiva, aunque crítica siempre, el tema de la sanción de una nueva ley, de una ley, no hubo anteriores, de una ley de educación ambiental, la ley Yolanda Ortiz, que no solo habla de la necesidad de que se formen los funcionarios, sino también en todos los, digamos, dentro del sistema educativo, en todos los niveles y modalidades. Creemos que una de las formas de abordar la problemática es hacerlo a partir de una educación ambiental planteada en el nivel superior, porque tiene que formar parte del currículum de nivel superior el abordaje de estos temas. Y nosotros hemos venido trabajando en este sentido. Sí, Miguel. Bueno, contarle a los compañeros y compañeras que bueno, esa batalla también la estamos dando. Nosotros justamente el viernes pasado tuvimos una reunión con las autoridades del IFOD, porque lo que estamos discutiendo y tratando de elaborar es lo que se llamaría
el plan federal de formación docente para lo que viene del año, teniendo en cuenta el año de pandemia que hemos tenido, todas las transformaciones que hemos tenido que padecer por las condiciones de trabajo que se modificaron sustancialmente, por la condición en la que los estudiantes tuvieron que cursar, y en ese nuevo plan federal, pensando como transición 2021, ahí para discutir muchas cosas que tienen que ver con la formación, pero también lo que queremos proponer, lo que se propone en ese documento que va a ser llevado a la reunión del Consejo Federal el mes que viene, para ser aprobado por todos los ministerios de todas las provincias, es fortalecer la perspectiva crítica dentro del proceso de formación docente, y en eso nosotros estamos planteando que el currículum, bueno, como todos sabemos, el currículum termina siendo la síntesis de los saberes, conocimientos y contenidos que resultan del producto de una disputa, de una lucha de intereses y de sectores que disputan por qué enseñar y qué aprender. Cuando nos van a la derecha, cuando avanza el poder hegemónico, ahí nosotros tenemos un currículum que elaboran otros. Por eso nuestra lucha es a ver cómo, desde la perspectiva de clase, desde la perspectiva de las organizaciones sindicales, de las bases docentes, empezamos a disputar cada vez más fuertemente, por eso la importancia de estos cursos, para que ese currículum tenga la perspectiva que nosotros concebimos desde la clase trabajadora. Por eso ahí estamos proponiendo que en el currículum de la formación docente aparezca la idea de la educación ambiental, como así también la cuestión de la desigualdad, las dinámicas de las redes sociales, la construcción de nuevas subjetividades, otros modos de aprendizaje, los derechos humanos, la memoria, el enfoque de género, la interculturalidad, todas temáticas que necesitan ser más visibles en la dimensión curricular. Por eso, estos son pasos que venimos dando históricamente, y este curso es un paso que yo quiero aprovechar, y ya no interrumpo más, que aprovechar porque este curso es un paso más de los que venimos dando. Porque si nos ponemos a pensar, acá hay un grupo que se ha armado con compañeros que han estado como tutores de las aulas, coordinadores de esos tutores, ustedes que han escrito las clases, que las han desarrollado. Acá hay un cuerpo docente que se está constituyendo, que ha ganado una experiencia más en este camino y que se va armando en perspectiva del porvenir. Es decir, todos estos compañeros, ahí en el chat se está viendo que piden otra vez el curso, repetirlo, bueno, en eso estamos, digamos, formándonos en esta perspectiva del pensamiento social latinoamericano, es que vamos a poder justamente avanzar en la disputa por el currículum y poder cada vez más construir un currículum que esté hacia esa mirada emancipatoria, descolonizadora, que nosotros necesitamos. Por eso de que cómo hacer para el profesor, bueno, es la batalla cultural que nosotros tenemos que dar todos los días para instituir hasta curricularmente esta perspectiva y este pensamiento que hoy estamos compartiendo en algunos de sus aspectos, pero que, bueno, como decía Carlos, tiene tanta complejidad y bueno, uno no termina de dimensionar nunca todo lo que puede disparar esta mirada de la perspectiva de la educación ambiental. Por eso es tan importante para nosotros. Gracias, Miguel. Carlos, te preguntan, Pablo Meuli, que a su vez dice que es de Neuquén, nos cuenta que es de Neuquén, ¿qué horizonte avisarás en la pospandemia, en esto que vendrá? Bueno, ese es un interrogante que está globalizado, todo el mundo se interroga en todas partes, que vendrá después de la pospandemia. Eso es desconocido. Lo único que realmente sí sabemos y que estamos seguros, que para la pospandemia será imposible emplear el marco categorial, el mundo de ideas, de proyectos, de política y de economía que nos llevó al borde del abismo, una de cuyas manifestaciones es la pandemia del coronavirus. El tiempo de la pospandemia, que es un proceso de transición hacia otra etapa histórica, y como todo proceso de transición hacia otra etapa histórica tiene un tiempo histórico que no es el tiempo personal, es un tiempo que va a generar un giro histórico
pero sobre todo en función del giro epistemológico que hagamos de ese giro histórico y descolonizador. Y en este proceso debe estar la confluencia de los sectores populares enhebrando, apoyando y generando la fortaleza de este proceso de cambio y de transformación histórica. El mundo que conocimos no seguirá. Lógicamente que mañana ya no vendrá el otro mundo, pero sí comienza desde ahora, desde este presente, la construcción del futuro. Y en esa construcción del futuro, nosotros, los trabajadores de la educación, tenemos un puesto clave. Porque acá también hay un proceso de bifurcación. O somos intelectuales orgánicos, como diría Gramsci, intelectuales sumidos en las entrañas del pueblo, o somos intelectuales transgénicos que, como el transgénico, mata y enferma, y el intelectual transgénico mata y enferma las ideas. Así que aquí está la decisión para el cambio que viene: o intelectual transgénico o intelectual orgánico. Desde Cetera se ha creado el paisaje categorial para profundizar las huellas de las grandes alamedas del intelectual orgánico para hacer el giro epistemológico, el giro pedagógico, el giro descolonizador hacia otro mundo posible. Bueno, acá hay otra compañera, la profesora Victoria, que te pregunta cómo ves las políticas ambientales y de desarrollo económico que viene desarrollando el gobierno de Fernández Fernández. Después de muchos años, y después del infierno de los 4 años de la derecha macrista, aquí hemos vuelto a hablar de ambiente. A raíz de la quema de los pastizales que uno ha sufrido acá, nosotros, yo vivo frente a las quemas, los incendios, estos son los llamados humedales. Hay un viejo acuerdo internacional que es llamado Sitio Ramsar de Protección de los Humedales, allá por el año 1970 y pico, hecho en Ramsar, esta ciudad de Irán. Por primera vez en la Argentina se ha vuelto a hablar de la problemática ambiental. Se ha vuelto a poner al Estado en función de enfrentar conflictos ambientales. Es un momento difícil, es un momento de transición, y creo que después de que la derecha acordó con el agronegocio, después que la derecha acuerda con el Fondo Monetario Internacional y acuerda con los sectores exterminadores de la naturaleza en esos préstamos internacionales y la fuga de divisa, yo creo que ahora se abre un campo sugerente y auspicioso para avanzar en políticas ambientales, asociado, siempre teniendo un enfoque crítico, al debate de la Ley de Educación Ambiental que está en el Congreso, debate Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz, por ahí es un nombre, pero confieso que ha sido una gran amiga mía que murió el año pasado a los 99 años. Con Yolanda Ortiz hemos dado juntos conferencia. Con Yolanda Ortiz, quien manejaba, bióloga tucumana, quien manejaba perfectamente la problemática de la complejidad ambiental. Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente de Avia Yala, América Latina, nombrada por Perón en 1973.
Y Yolanda Ortiz fue la que, entre otras cosas, preparó el borrador de lo que fue en el año 1972, cuando se desarrolló, convocado por la ONU, el encuentro en Estocolmo, y que el Club de Roma da a conocer los límites del crecimiento, y Perón da a conocer la Carta de los Pueblos del Mundo, que tiene un enfoque profundamente ambiental y ecológico, y que frente a la crisis ecológica que se avecinaba, en esa carta Perón pone un concepto que dice: hay que cambiar de mente para salir de la crisis ecológica. ¿Qué quiso decir Perón? Y eso lo hablamos mucho con Yolanda Ortiz, cuando pone ese concepto. Hoy diríamos, no un cambio de mente, no un cambio epistemológico. Y acá está el desafío que tenemos en CETERA, los trabajadores de la educación y los educadores de Avia Yala. El cambio epistemológico evitará el suicidio colectivo. Y la ley de educación, Yolanda Ortiz, tiene que tener esta referencia. Fue una mujer que bregó en contra del coloniaje, en contra de las ciencias que devastaron y saquearon al ambiente, y que estaba aferrada a las columnas del pensamiento ambiental latinoamericano para cambiar el rumbo de la humanidad. Entonces, ese solo hecho, ese solo estandarte, emblema de decir Yolanda Ortiz, para mí es auspicioso. Bueno, muchas gracias, Carlos Acay. Bueno, más preguntas. Leticia pregunta: ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué debería hacer el Estado frente al agronegocio? Julia dice que desde que comenzamos el curso siente que no habrá posibilidad de sobrevivir a este sistema. ¡Ay! Pregunta. ¿Cómo hacemos con los medios? Supongo que se está refiriendo a los medios de comunicación. María Esther dice: ¿qué medidas se están tomando legalmente para enfrentar la falta de ética en cuanto a la explotación del ambiente? Vanessa dice: ¿cómo concientizamos a la sociedad para que cuide el ambiente y su gente? Bueno, Vanessa, en realidad, te contesto primero, en realidad la sociedad no es la que tiene que cuidar el ambiente, justamente porque eso sería ponernos en ese lugar en el que el ambiente es externo, no está vinculado con nosotros. Cuidar la vida, cuidarnos a nosotros, es cuidar el ambiente. Cuando nosotros hablamos de las problemáticas ambientales, estamos hablando también de las problemáticas sociales y de la naturaleza. Entonces, esta escisión naturaleza-cultura, que Carlos explicó antes con tanta precisión, es la responsable de interpretar que nosotros tenemos por delante la tarea de cuidar a lo otro, a lo que está por fuera, y en realidad eso es constitutivo también de nuestra vida. Entonces, deberíamos empezar a pensar equilibrando, armonizando, intentando... digamos, unir ese rompecabezas que exprofeso ha sido dividido con la intencionalidad de pensar que lo otro, lo que está fuera, lo extraño, lo extranjero, es aquello que puedo explotar, que puedo utilizar, que puedo masacrar, diezmar, etc. Entonces, el concepto justamente pensar en la necesidad de trabajar desde esta perspectiva epistémica que decía Carlos, en la construcción y en el diálogo de saberes en torno a nuestras prácticas educativas para justamente atender todas las problemáticas y los conflictos ambientales en los que nosotros también, o de los que nosotros también formamos parte. No pensarlo siempre como algo en relación a lo cual yo tengo que ocuparme nada más que de cuidar, es como regar una planta, no es esa la idea. En realidad acá, bueno, aparecen otras tantas preguntas, algunas están conectadas. ¿Qué se hace para, o qué medidas se están tomando legalmente para enfrentar la falta de ética en cuanto a la explotación del ambiente? Bueno, parte de lo que venimos repitiendo, en realidad hay políticas ambientales que se han puesto, ese engranaje se ha puesto a funcionar recientemente,
Ha habido un periodo de oscurantismo en el que nada que tuviera que ver con la atención de las necesidades vitales se ha tenido en cuenta, ya lo decía muy bien Carlos, también lo apuntó Miguel, y en ese periodo todo lo que tuviera que ver con estas prácticas reflexivas tampoco ha tenido lugar. Sí es cierto, y yo creo que retomo el compromiso social, cómo el trabajo de los movimientos sociales interpela, pone en tensión algunas de las situaciones que hoy estamos viviendo como víctimas de estos procesos de lo que llamamos desarrollo o progreso, y pensando en los incendios por emprendimientos inmobiliarios o por prácticas de confinamiento de animales, o bueno, todo lo que se está llevando a cabo en las islas, por ejemplo. Y en torno a eso, bueno, quería decir que además de esta Ley Nacional de Educación Ambiental que se está formulando, y que seguramente tiene cuestiones muy interesantes y también cuestiones que habrá que retrabajar, la discusión hay que darla en los ámbitos en los que tengamos oportunidad, todos y todas, los y las docentes en este sentido, porque se supone que esto va a llegar a la escuela en algún punto. Y quería decir que hay una ley nueva que se está tratando en este momento, pero lo quiero leer porque no me acuerdo exactamente el nombre, que también se estaba discutiendo en el Congreso entre ayer y hoy, que es la ley 26.815 de manejo del fuego, modificación sobre lapso mínimo de años que garanticen la recuperación y restauración de las superficies incendiadas. Es, como decían antes, un paso. Esto no resuelve el problema ambiental, no resuelve el problema de los incendios y de la quema de pastizales, pero es un paso, un pequeño paso. Sí, Carlos, ¿vos querías decir algo? ¿Que levantabas la mano? Levantabas la mano. ¿Qué debería hacer el Estado frente al agronegocio? Bueno, nosotros respecto a esto tenemos una postura y lo hemos transmitido en el curso. Nosotros apostamos a que hay otras formas de hacer agricultura. La agroecología, en este sentido, viene dando muchas muestras de que se puede producir alimento sin venenos, y que además hay todo un trabajo muy interesante que se está retomando también con la agricultura campesina y con los movimientos de agricultura familiar. Hay otra forma de generar agricultura, nosotros en el curso vimos particularmente cómo los productos que se usan en el agronegocio y que vienen de la mano de estas corporaciones son en realidad sustancias que dejaron, digamos, terminadas las guerras mundiales, pasaron a formar parte de estos cócteles que le aplicamos a los cultivos en la agricultura. La Argentina fue cabeza de playa en ese sentido, y acá desembarcó muy fuertemente una corporación que se ocupó de, bueno, de llevar adelante una práctica intensiva con la venta, no fue solamente en la Argentina, hubo muchos lugares, pero en el Cono Sur desembarcó en Argentina en primer lugar. Y esto trae aparejado, y nosotros cada vez lo vemos más reflejado en los resultados de las investigaciones y de los campamentos sanitarios, ha regado enfermedad y muerte. Entonces creemos que hay que apostar al desarrollo de otras prácticas de agricultura. Se han vuelto a dar algunos pasos en ese sentido, se han restablecido los espacios de trabajo vinculados con la agricultura familiar, y creo que ese es un modo de empezar, porque estos cambios no van a ser radicales. Dice Carlos, este ciclo pospandémico no va a venir de la noche a la mañana, estamos avanzando y estamos en un proceso de bisagra, de transición, y obviamente muchas de estas cuestiones que avizoramos, que pueden tener una perspectiva muy positiva, están empezando a dar sus primeros pasos, ¿no? Tambaleantes también. Y sí, Julia, yo creo que hay posibilidades de sobrevida en tanto y en cuanto podamos, y esto es una mirada muy personal quizá, pero podamos justamente trabajar colectivamente, pensar juntos, hacer y actuar un currículum
sensible a este tipo de problemáticas, encarnar estas luchas, porque bueno, si nos seguimos quedando de brazos cruzados viendo cómo los mercenarios de siempre insisten en robarse nuestros sueños, estamos al horno, como dicen vulgarmente nuestros y nuestras estudiantes. Acá aparece otra idea, cómo concientizamos a la sociedad para que cuide el ambiente. Bueno, esa la había leído. Después, ¿alguien quiere saber el nombre del poema, Carlos? El nombre del poema. El poema es El pueblo de María Novo. Bien. Para que lo registren, otra cuestión es, Carlos, te preguntan, ¿qué opinás vos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ODS? Bueno, los objetivos del desarrollo sostenible de la ODS, y cada vez que hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de una visión economicista del desarrollo. La propia palabra desarrollo, tal cual fuera formulada por Harry Truman, quien arrojara las bombas atómicas en Japón, es un concepto profundamente economicista. Y nosotros lo hemos palpado concretamente en la cumbre de Johannesburgo, que era sobre desarrollo sustentable, que la otra acepción que tiene del inglés puede ser sostenibilidad o sustentable, que la cumbre mundial de Johannesburgo fue copada por las empresas, como la mayoría de las cumbres que ha realizado Naciones Unidas. Por eso nosotros, mientras no tengamos otra conceptualización, eso lo hemos acordado con algunos bolivianos, con algunos compañeros de otras latitudes en Colombia, quitamos la palabra desarrollo y hablamos de sustentabilidad, o mejor dicho, de sustentabilidades, porque hay tantas posibilidades de, entre comillas, desarrollo, como relaciones diversas hay entre ecosistemas distintos y culturas diferentes. Entonces, esta idea de haber unificado, unidimensionado el desarrollo planteado primero por Europa desde la Revolución Industrial y luego por Norteamérica desde la Segunda Guerra Mundial como único modelo sin alternativa, es otro engaño que acelera la crisis ambiental. Margaret Thatcher, que fue una de las abanderadas y adalides del neoliberalismo, dijo: no hay sociedades, hay individuos. Entonces, eso nos está planteando esta concepción. Y nosotros pensamos que hay pueblos diversos que en contacto con ecosistemas diversos establecen una relación de creación original de posibilidades económicas, culturales, sociales, de pensamiento y de futuro. La diversidad es lo que caracteriza al planeta. Y defender la diversidad, aún desde lo local, es clave para salir del pantanal unidimensional del desarrollo sustentable, economicista, occidentalocéntrico. Miren, yo estaba hablando, hoy olvidé diciendo algunas cosas cuando hablaba de diferentes alternativas, que en América Latina una de las fuentes también del pensamiento ambiental latinoamericano es la teología de la liberación. Y la teología de la liberación es el proceso adentro del cristianismo católico que se dio allá por los 70 con, bueno, acá tuvimos nuestros mártires de la teología de la liberación, que reinterpretaban el cristianismo a partir de la pobreza y defensa del ambiente, como, entre otras cosas, lo hacen algunos obispos brasileños y también
argentino. Y en ese sentido recuperamos la encíclica de Francisco, que es la encíclica que plantea la problemática del cuidado de la casa común, que es la encíclica Laudato Si. Y en este momento se está reverdeciendo a través de Leonardo Boff, alguien que fue condecorado con el honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, la teología de la liberación. Ahí hay que abrevar, frente a estos cristianismos de la teología más utilitaria, más en favor de la riqueza, llamada teología de la prosperidad, que nos viene de Estados Unidos y que está produciendo unos malestares inconmensurables. Entre otros tenemos al presidente de Brasil, que profesa esa visión del pensamiento. En aquellos que son cristianos, deben estar al servicio del pensamiento ambiental latinoamericano, porque el cristianismo se centra en los pobres, se fundamenta en la igualdad, en la tolerancia y en la fraternidad. Y un discurso planteado por el neoliberalismo, cuyo magma propiciatorio es el crecimiento de la diferencia y la desigualdad, es anticristiano. No puede haber alguien que se diga cristiano y que sea neoliberal. Inclusive Marx, en el quinto capítulo del Capital, habla de la madre tierra, y eso ha pasado muy desapercibido. Muy desapercibido. Hay que recuperar al Marx. Hay un Marx muy desconocido porque muchos de sus escritos recién llegaron a ser publicados después de 1990. Y fíjense, algo desconocido, conversando con muchos compañeros marxistas, que cuando Marx termina El Capital, al final él dice: este no es un libro de economía, este es un libro de ética. Fíjese qué notable. Entonces yo me tomo de esa mirada ética de Marx para cuestionar al capitalismo. No ya desde lo económico, que es mortal, sino desde lo ético, que es inmoral. Genial, Carlos. La verdad, evidentemente podríamos quedarnos toda la noche conversando. Pero bueno, como todas las cosas buenas, va llegando a su fin. Y vamos a aprovechar esta instancia para hacer algunos agradecimientos. Quería particularmente, cerrando una etapa, porque bueno, ya va a haber una entrega de trabajos alrededor del 20 de noviembre. Tenemos que hacer un alto en el camino y agradecer el trabajo fundamentalmente del equipazo de la Escuela de Formación Instituto de Investigaciones Marina Vilte de Cetera, en la persona de Miguel Dualde, que trabajó incansablemente para proyectar esta propuesta formativa a través de un convenio con el INFOD. Un reconocimiento a todo el equipo docente y administrativo del INFOD, el contacto permanente de Gabriela Tejada, el accionar minucioso, detallista, riguroso y comprometido de María Virginia Steinberg, que está acá en bambalinas, tras bambalinas, la tarea de los correctores y maquetadores. La verdad que participar de la hechura de esto y aprender, hay que agradecer también la solidaridad porque se pusieron a disposición para enseñarnos cómo se hacía esto. Hemos tenido un privilegio también trabajando con esta compañera y estos compañeros. La tarea y el rol imprescindible de los coordinadores técnicos, Darío Capelli y Marcelo Bazán, que han estado pendientes de los mínimos detalles en el trabajo con los tutores, el trabajo constante, atento, responsable, comprometido de los tutores y tutoras, que ha sido intenso realmente,
que están permanentemente dispuestos, preocupados, la verdad, unos genios y genias de la lámpara. Y por supuesto, hay que agradecer el compromiso de los y las cursantes que son la razón de ser de estas actividades, de esta propuesta que venimos a traer desde CETERA en articulación con el INFOT y que queremos justamente cuidar, atesorar, porque para nosotros ha sido una experiencia fantástica. Así que no quería dejar pasar la oportunidad para decirlo públicamente y bueno, para hacerles llegar un cálido saludo, un gran abrazo a todos los que han hecho esto posible. Y la tarea sigue y continúa, y se trata de construir, ¿no? De seguir construyendo juntos y juntas. Muchas gracias. Muy bien, Graciela, buenísimo. Gracias, compañero, hermoso estuvo. Yo me sumo entrañable y enfáticamente a los agradecimientos de Graciela. Comparto todos sus criterios. Agradezco infinitamente a Miguel y a CETERA en este acuerdo con el INFOT de haberme permitido estar en este espacio con tantos compañeros y compañeras de la Argentina preocupados por la cuestión ambiental, pero que seguramente después de este espacio, con esa potencia que ha surgido de él, habrán de ser actores protagónicos de un proyecto ambiental para la liberación. Y desde CETERA siempre habrá un faro representativo e iluminador que, como una luz que ilumina estas grandes alamedas ambientalizadas, nos marcará los horizontes cuyos rumbos vamos a seguir infatigablemente. Gracias, Miguel, gracias, CETERA, gracias a los cursantes y gracias a todos aquellos que Graciela mencionó para que esto fueran posibilidades que permitieran ambientalizar el pensamiento, ambientalizar la vida y confrontar contra la racionalidad de la muerte, exaltando la racionalidad de la vida. Bueno, gracias, compañeros. Atentos, gracias. Porque vamos a seguir con esto. Fue un éxito total ahí en los comentarios, así que vamos a seguir en la medida de lo posible haciendo estas actividades y dando continuidad a esto que hace tantos años venimos soñando, ¿no? Así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo grande a todas y todos. Un abrazo inmenso. Y como digo siempre, un abrazo azul y luminoso. Chao. Gracias. Chao.